Psicología propone crear en Castilla y León una red de investigación y acción de la conducta suicida. Aseguran que es posible disminuir las cifras de fallecidos realizando autopsias psicológicas. Se haría con el entorno de la víctima, el entorno de la persona fallecida. Habría que preguntar, saber por qué, conocer las causas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y la próxima semana el equipo de gobierno se reunirá con los vecinos de Fuentecillas para explicarles por qué se ha elegido esa ubicación para las barracas. Ayer hubo enfrentamientos entre la asociación vecinal, que no se posiciona en este asunto, y los vecinos, que no quieren allí las atracciones. Se planteó crear una plataforma de afectados. Os comprendemos, pero no nos podemos posicionar. Tenemos derecho a movernos más, tenemos derecho a sentarnos con la concejala de festejos, con el PSOE, con Ciudadanos, con todos los partidos políticos que hay. Pedir lo que nos corresponde, que es que nos enseñen ese proyecto que no existe. Y el sector del transporte reclama la jubilación a los 60. Hoy se han llevado a cabo movilizaciones que podrían acabar en huelga si no calan en el gobierno. Aseguran ser un sector de riesgo que arrastra muchas enfermedades laborales que afectan a su rendimiento, seguridad y salud. Desde la muerte, ictus, infartos y luego pues evidentemente el estrés. Y a veces no solamente en carretera, porque hay muchos compañeros que a lo mejor han sufrido un infarto en su casa, un ictus, y esto viene todo a consecuencia de nuestro trabajo, evidentemente. Esas son cosas que no se ven. Hoy se ha inaugurado en la Casa del Cordón la exposición Rodearse de Arte, una muestra con piezas del empresario y escritor Antonio Ródenas, que coleccionó a lo largo de su vida cerca de 500 obras de arte, entre esculturas, pinturas y cerámica, de artistas como Picasso o Benjamín Palencia. Deportes, Hereda San Pablo Burgos sumó una victoria épica ante Bilbao. Los azulones llegaron a remontar una desventaja de 17 puntos para forzar dos prórrogas y llevarse un triunfo que puede marcar un punto de inflexión. La fe y el creer, pues, y sobre todo el apoyo del público, ¿no? Que vuelvo a decir que con público que te apoya así en menos 15, menos 18, pues obviamente es un factor diferencial que solo tiene Burgos en el ACB. Mañana amaneceremos con cielos poco nubosos o despejados, pero durante el día irá llegando nubosidad desde el norte y al final de la tarde y por la noche habrá algunas lluvias débiles. Las temperaturas diurnas, al entrar viento sur, subirán con respecto a hoy. Comenzamos. Los vecinos de Fuentecillas se plantean crear una plataforma para impedir que las barracas se ubiquen en su barrio. Ayer, tras una tensa reunión con los representantes de la asociación vecinal, que no se han posicionado ni a favor ni en contra, exigieron que el proyecto sea explicado de cabo a rabo por el alcalde ante todos los vecinos. Hemos reivindicado hace muchísimo tiempo. Los representantes de la Asociación Vecinal de San Pedro y Fuentecillas pedían que no se les hiciese responsables de la decisión del Ayuntamiento de llevar las barracas al Parque de los Ochos. No nos hagáis responsables de lo que no nos compete. La decisión no es nuestra. Somos imparciales. No nos posicionamos. Y eso es lo que les echan en cara a los vecinos que no quieren barracas en el barrio. Les acusan de no haber pedido explicaciones al ayuntamiento. Una cosa es si se ha estudiado la zona con algún estudio del terreno, medición de ruidos, plan de evacuaciones o impacto y daño que sufrirá el barrio y las viviendas. ¿Se ha hablado de ello? A nosotros nos han dicho que tienen todos los informes a favor de todos los servicios, ¿vale? A mí no me las han dado. ¿Cuáles son las otras 18 ubicaciones que se barajaban? Conocemos solo tres de ellas: Cortes, Milarera y La Tejera. ¿Cuáles son las otras? Pregúntaselo al ayuntamiento, al alcalde. Y de no tener en cuenta a los centros sociales del barrio. Somos conocedores de que esa residencia tiene una política de ruidos, que es mucho más estricta. No, mucho más estricta que todas las viviendas. Sí, y se deja. Y no. Pero joder, ¿la habéis preguntado? Con los ánimos muy caldeados, la propuesta de la asociación era la siguiente. ¿Quieren que venga al barrio el que ha tomado la decisión? Sí, eso podemos hacerlo y hacerle esas preguntas.
Los vecinos del NOA aseguran ser muchos, han recogido firmas en 400 domicilios del barrio y dicen seguirán la lucha por su cuenta a modo de plataforma. Pedir lo que nos corresponde, que es que nos enseñen ese proyecto que no existe. Continuarán por su cuenta con reuniones con diferentes corporativos y el viernes llevarán sus protestas al pleno. Como les contábamos ayer, la decisión a medio plazo es dotar a la ciudad de un recinto ferial permanente en los antiguos depósitos de CLH, pero según publica hoy Diario de Burgos, la universidad reivindica ese suelo para uso docente. Al parecer existe un protocolo de cesión de ese suelo a la UBU firmado en 2012 a cambio de que dieran a la ciudad las huertas del Hospital de la Concepción. Pero esa entrega de suelo no se materializó ante notario. Hoy ha vuelto a hablar el equipo de gobierno al respecto de este tema. Aseguran desconocer esta información publicada hoy. El próximo lunes se reunirán con la universidad y esperan llegar a un entendimiento en relación a estos terrenos. Su idea es instalar allí de forma permanente el recinto ferial. También la próxima semana se reunirán con los vecinos. Aún no está cerrado el día, pero la próxima semana el equipo de gobierno se reunirá con los vecinos de Fuentecillas para dar respuesta a todas sus preguntas sobre la ubicación de las barracas. Entienden su desconfianza, pero aseguran que es el mejor emplazamiento. Vamos a explicar qué tipo de barracas se van a instalar, de qué manera, en qué fechas, qué posible impacto acústico sonoro va a haber. Y también vamos a explicar todas las medidas correctoras que se van a disponer para conseguir amortiguar cualquier efecto que pueda tener las barracas en esa zona. Insisten en que será provisional y que trabajan en ubicar el recinto ferial en los antiguos depósitos de la CLH. Casualmente el lunes hay una reunión por parte del concejal de Fomento, Daniel Garabito, con el alcalde y la universidad con respecto a los terrenos de CLH. Entiendo que en esa reunión se hablará de estas circunstancias y del posible encaje. Son terrenos municipales. Y sería deseable que en esos terrenos se pudiera ubicar un recinto ferial de manera permanente porque son terrenos muy apropiados. En otro orden de cosas, el bipartito se ha referido a la sentencia del TSJ que ha desestimado las 8 alegaciones presentadas por el PP contra el presupuesto de 2020. El Partido Popular se ha dedicado estos 2 años y medio a hacernos reproches jurídicos, técnicos, poniendo en cuestión la legalidad de los actos que vienen avalados por técnicos competentes. Han pedido a los populares que se centren en hacer oposición política y no jurídica. Y la Policía Local de Burgos ha formulado 314 denuncias en el último mes en el marco de la campaña especial de vigilancia de pasos de peatones. Durante ese tiempo se han realizado 98 controles a raíz de la muerte de 4 peatones por atropello. La mayor parte de las multas, 241, fueron por no respetar la prioridad del peatón en los pasos de cebra. Pero también se formularon 26 denuncias por irregularidades en la documentación del vehículo, 16 por utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, 12 por no utilizar el cinturón, así como a ciclistas y peatones que no respetan las normas. Profesionales del sector de transporte de viajeros y mercancías se han concentrado hoy frente a la subdelegación del Gobierno para que se apliquen coeficientes reductores para una jubilación anticipada. Consideran que estos conductores, que tienen cientos de vidas en sus manos y en muchos casos enfermedades laborales, no pueden trabajar hasta los 65 o 67 años. Leticia Gutiérrez, cuéntanos. La plataforma por la jubilación a los 60 del sector del transporte vuelve a salir a la calle tras la pandemia para reivindicar que los profesionales del sector, los conductores, puedan jubilarse a los 60 años en vez de a los 65 o a los 67. Aseguran que sufren muchos riesgos y también enfermedades laborales que no les hacen estar capacitados al 100% para continuar tantos años su vida laboral. El próximo 26 de marzo harán una movilización general, una protesta masiva en Madrid y aseguran, si sus protestas no llegan al gobierno, se plantean realizar huelgas. Sufrimos enfermedades musculoesqueléticas, patologías como problemas urinarios, estrés, depresión, falta de descanso, falta de sueño. Eso implica pues que evidentemente nuestro trabajo no le podemos desarrollar al 100% de nuestras capacidades, que lo que queremos realmente es que los viajeros vayan seguros, porque al fin y al cabo somos una bomba en la carretera.
Las personas que quieran calcular la cuantía de sus pensiones si deciden jubilarse de manera anticipada no pueden hacerlo. El programa informático no se actualizará hasta el mes que viene. La única solución es acudir a una oficina de la Seguridad Social, pero se hace a mano y el resultado no es 100% fiable. Si está pensando en jubilarse antes de los 65, que sepa que a día de hoy no podrá conocer cuánto cobrará. Porque los índices correctores no están actualizados en el programa. Se utilizan programas distintos a la hora del cálculo de la pensión real y de hacer una informativa. En enero entraron en vigor las nuevas penalizaciones para las jubilaciones anticipadas, pero el simulador de la pensión no lo recoge todavía. Había un borrador circulando que todo el mundo sabía que iba a estar aprobado para este año, y esa falta de previsión es la que ha hecho que todo este problema generado lo estén sufriendo las personas que se quieren jubilar. Afecta a las anticipadas, pero también a las demoradas, y los ciudadanos han de acudir a unas oficinas colapsadas. Es misión imposible conseguir cita previa, y allí se está tirando de calculadora. Se está haciendo manualmente. Se calcula con el anterior programa que había hasta 31 de diciembre, y con ese cálculo se aplica el índice corrector nuevo. Y aunque desde el Ministerio aseguran que ese cálculo será el correcto, esa cuantía real nadie le va a poder certificar exactamente lo que van a cobrar, sí le van a poder dar una aproximación manual que va a hacer el funcionario. Prevén que el programa llegará a finales de marzo, lo que deja en manos del ciudadano solicitarla con esta estimación o esperar. Y hoy hemos conocido las cifras de exportaciones en 2021. En Castilla y León aumentaron un 18%, alcanzando los 14.000 millones de euros. Es el décimo mejor dato del país. En Burgos ese incremento fue del 11%. En el caso de las importaciones, crecieron un 23% en nuestra provincia hasta los 2.300 millones de euros. El repunte de las exportaciones se ha debido al sector del automóvil, mientras que en el caso de las importaciones solo subieron en el sector de la alimentación. La Fiscalía de Valladolid solicita casi 18 años de prisión para el exmilitar acusado de secuestrar el pasado verano a su expareja en un bosque de Corrales del Duero, en Valladolid. La supuesta retención ilegal se produjo después de que la víctima decidiera romper su relación sentimental con el acusado. Ambos residieron durante un tiempo en la localidad burgalesa de San Martín de Rubiales, en la que se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda. En el banquillo de los acusados se sentarán otras tres personas acusadas de esa detención ilegal. Ante el aumento de suicidios después de la pandemia, los profesionales del Colegio de Oficial de Psicología en Burgos proponen crear en Castilla y León una red de investigación y acción de la conducta suicida. Aseguran que es posible disminuir las cifras de fallecidos realizando autopsias psicológicas. Son datos alarmantes. A raíz de la pandemia, los suicidios han aumentado un 12%, pero atención, porque en la población juvenil la conducta suicida se incrementa hasta el 200%. Alarmante cómo el suicidio en la población juvenil ha aumentado con la pandemia. El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León en Burgos quiere atajar este problema con la creación de una red de investigación y acción de esta conducta. Y entre sus líneas de actuación proponen la realización de autopsias psicológicas con el entorno familiar de las víctimas. ¿Por qué se producen esas muertes? ¿En qué población? ¿Si es población adulta, si es población infantil, si es población en riesgo de exclusión, si es población que trabaja, si es población de las Fuerzas Armadas? Bueno, entonces, teniendo todo ese tipo de información, se podría establecer una línea de hipótesis. En Burgos son 20 psicólogos dispuestos a poner en marcha este proyecto, pero para ello necesitan apoyo social. Nos hace falta que haya ingresos para poder destinar esos ingresos tanto a la atención, a las personas que lo necesitan, a los familiares que han perdido un familiar. Comenzarán con las administraciones, pero señalan que cualquier empresa o organización puede colaborar con esta causa. Cruz Roja y la Federación de Hostelería se unen para poner en marcha una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual. Para ello repartirán en bares y discotecas de Castilla y León 10.000 preservativos. No es por ti, es por mí, es el lema que comenzará en los próximos días, y la idea es continuar con esta campaña durante los próximos años. Nos parecía importante mantener las medidas de prevención de ITS.
de infecciones de transmisión sexual. Donde pues los camareros y los bares y los establecimientos participantes repartirán gratuitamente a todo aquel que lo solicite los preservativos durante el periodo de esta campaña. Y nos fijamos ahora en la situación epidemiológica de la provincia. Burgos ha notificado hoy 201 casos nuevos de coronavirus. Sigue bajando la tasa de incidencia a 14 días. En las últimas horas, una persona ha fallecido en el hospital. ...320 profesores de religión de escuelas públicas y concertadas de Castilla y León participarán este sábado en Burgos en el sexto Congreso de Religión de Castilla y León. Una jornada formativa que pretende poner en común los conocimientos, avances y técnicas innovadoras en esta materia, en la que se han matriculado en el último curso el 70% del alumnado de la comunidad. Sus profesores ponen en valor esta asignatura como fuente de conocimiento para los alumnos. ¿Alguna otra cuestión, quizá de otros temas? Que las clases de religión ni son catequesis ni son adoctrinamiento. Eso sería falso. Lo que hace la clase de religión es proporcionar a los niños, a los jóvenes, las competencias adecuadas para conocer sus propias raíces culturales. Y ya están abiertas las inscripciones para la cuarta edición del concurso de música joven de Burgos, LIF La 8. Está abierto a todos los estilos musicales y entre los requisitos, no tener editado ningún disco ligado a contrato discográfico. Todas las bases se pueden consultar en la web de Castilla y León Televisión. El plazo se cerrará el próximo 16 de marzo. El empresario y escritor Antonio Ródenas coleccionó a lo largo de su vida cerca de 500 obras de arte, entre esculturas, pinturas y cerámica de artistas como Picasso o Benjamín Palencia. Ahora, gracias a la fundación que lleva su nombre y Caja de Burgos, podemos descubrir piezas hasta ahora nunca vistas en la Sala Cultural Cordón hasta el 29 de mayo. Debo alcanzar a través de mi obra lo que la vida no me ha concedido. Ese fue la meta del empresario, escritor y coleccionista de arte madrileño Antonio Ródenas. Es una colección que tiene una heterogeneidad que no se da con frecuencia en el mundo del arte. Tiene pintura de gente muy diversa y tiene cerámica. Rodearse de arte reúne más de 100 piezas de artistas como Picasso o Benjamín Palencia. Posee una de las mejores compilaciones de pintura y dibujo de Benjamín Palencia. Es poseedora de 5 extraordinarios regollos, de un elevado número de pinturas de Andrés Conejo, de Manuel Colmeiro, esculturas de Cristino Mayo, de Manuel Hugueo, de Juan Aro. Antonio Ródenas dejó sus negocios para escribir y vivir la vida a través de las obras de arte. Y se dedicó a lo que él le gustaba, que era escribir en sus apartamentos de la calle O'Donnell de Madrid y vivir la vida a través de las ventanas que le abrían las obras de arte que él iba adquiriendo, que empezó a adquirir desde joven hasta el final de sus días, ¿no? En esta muestra se expone por primera vez su colección de cerámica. Nos dice Antonio es que gran arte es una palabra, que es una denominación que no tiene sentido. Que pongamos la cerámica al lado de una pintura de regollos y veremos que ambas hablan probablemente de lo mismo, ¿no? Un recorrido por el alma de un coleccionista que apostaba por obras de distinto prestigio y diferente época. Se podrá visitar hasta el 29 de mayo en la Sala Cultural Cordón. De una manera consiguió la hereda San Pablo Burgos la quinta victoria de la temporada. Los azulones remontaron 17 puntos de desventaja a Bilbao para llevarse el triunfo en la segunda prórroga. La magia del Coliseum hizo acto de presencia para llevar en volandas a la hereda San Pablo a una victoria que puede suponer un punto de inflexión. De salida, Surne Bilbao Basket tenía las primeras ventajas de la mano de un Damien Inglis que fue una pesadilla para la defensa burgalesa. Los azulones reaccionaban y se ponían por delante, aunque el marcador al final del primer cuarto reflejaba un empate a 20. En el segundo periodo, los vizcaínos llegaron a ponerse con una renta de 9 puntos, aunque los burgaleses se negaban a soltarse del encuentro. La ventaja visitante al descanso era de 7 puntos, 37 a 44. Tras pasar por vestuarios, llegó el peor momento del Hereda San Pablo.
La ventaja vasca llegó a dispararse hasta los 17 puntos y daba la sensación de que el encuentro se iba rumbo a Bilbao, pero un arreón burgalés dejó el tanteador en 57-69 antes del último cuarto. Ahí apareció la épica, unida a los fallos de los blancos desde el 4-60 para conseguir forzar una prórroga que Andrew Goodlock pudo evitar, pero el americano erró su triple. En el primer tiempo extra, Dani Díez puso por delante a San Pablo, aunque cuatro puntos seguidos del propio Goodlock establecían un casi definitivo 86-89 hasta que apareció Marc García. El catalán clavaba un espectacular lanzamiento de tres desde más de 9 metros para llevar el encuentro a la segunda prórroga, que tuvo claro color azulón. Dos triples de Dani Díez y Tadic Filip y la solvencia desde el tiro libre dieron una victoria fundamental al Hereda San Pablo por 104-97 antes de afrontar el parón y después visitar al Betis. Configuramos proyectos en que las personas con y sin discapacidad tienen la oportunidad de establecer espacios comunes, en el que se comparte experiencias deportivas, experiencias personales, y creo que para todos ellos es más satisfactorio. Un ejemplo va a ser seguramente este proyecto, que, como digo, arranca en el seno de esta federación. Burgos Club de Fútbol y Real Oviedo disputarán el domingo un partido cargado de condicionantes que lo harán especial. En la entidad burgalesa hay hasta 4 personas con pasado carballón. Saúl Bercón y Alfonso Herrero defendieron la camiseta azul. Julián Calero fue segundo entrenador de los obetenses y Michu es un ídolo en la capital del Principado. Además, 1.200 aficionados viajarán desde Oviedo para dar más colorido a la grada en el mayo desplazamiento de afición visitante al plantío de la temporada. Se van a juntar dos aficiones impresionantes, entonces yo creo que también va a ser muy bonito vivir el ambiente que se va a generar y, bueno, aprovechar que estamos en un buen momento, que en casa somos fuertes y brindar la victoria para nuestra afición. Este miércoles las federaciones regionales de fútbol y deporte adaptado han presentado el proyecto Inclusivo Más que Goles, que se desarrollará en los próximos meses en nuestra comunidad. Los diversos conjuntos de la región participantes en la iniciativa, entre los que está el Burgos, formarán un equipo de jóvenes con discapacidad intelectual que se ejercitarán en las instalaciones de los clubes y vestirán sus equipaciones. El punto fuerte para esta temporada será la jornada lúdico-competitiva que se celebrará en Payafría el 3 de abril, en la que participarán futbolistas de las plantillas profesionales. El Burgos BH rozó la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Andalucía. En los primeros kilómetros se formó una fuga que llegó a alcanzar una ventaja de 15 minutos ante la parsimonia del pelotón principal. En esa escapada se metió Ander Okamika, que aguantó los ataques de sus rivales y peleó hasta el final por el triunfo, entrando en la línea de meta en tercera posición. Para hoy, 150 kilómetros entre Archidona y Alcalá la Real, con 5 cotas de montaña y un final con un perfil ascendente que puede ser trampa. Y continuamos, el Tubos Aranda rozó la sorpresa ante el líder Cisne, pero terminó cayendo por 28-29 y en tenis de mesa, nueva medalla internacional para la joven palista María Berzosa, que tras el oro conseguido en Túnez ha logrado un trabajadísimo bronce en Francia. En el contender disputado en Metz, la burgalesa superó, entre otras, a la checa Verónica Polakova, a la promesa portuguesa Julia Leal o la número 2 de Corea del Sur, Na Yoon, antes de caer en semifinales con la número 1, la también coreana Park. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo y más noticias a las 8 con Rafa Rioja. Sean felices. Adiós. La entrada de aire húmedo del Atlántico, empujado por vientos de componente suroeste, favorecía esta mañana la formación de extensas nieblas altas que han permanecido durante buena parte del día en la meseta norte, mientras por el norte y el este los cielos estaban despejados. Y ya en la situación prevista para mañana a mediodía, vemos que el potente anticiclón sigue en el Atlántico, desplazándose un poco hacia el oeste y permitiendo que un frente frío entre a mediodía por el noroeste. Por eso, mañana estará despejado por la mañana, pero luego ya por la tarde habrá un aumento de nubosidad y ya vemos que las lluvias a mediodía entrarán por el noroeste, llegando aquí a nuestra provincia por la noche. En concreto para nuestra provincia, para este viernes 18 de febrero. En el norte, despejado al amanecer, con
temperaturas mínimas de 1 o 2 grados y aumento de nubosidad con lluvias al final de la tarde y sobre todo por la noche en toda esta zona de merindades. En el este, en el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Bureba y por el este, cielos despejados al amanecer, mínimas de 1 o 2 grados y aumento progresivo de nubosidad durante la mañana, quizás con alguna llovizna, poca cosa ya por la noche. En el centro y el oeste tendremos cielos despejados al amanecer, sí se verá el sol, mínimas de 1 grado, pero luego rápidamente a partir del mediodía y por la tarde irá entrando nubosidad y ya incluso con lluvias, algo de lluvia, por la noche en esta zona del noroeste y de la capital. Por el sur, cielos también poco nubosos o despejados al amanecer, algunas nieblas en el Valle del Duero, Valle de la Arlanza y aumento de nubosidad, sobre todo por la tarde, con temperaturas que debido a la entrada de aire más templado serán suaves, las máximas sobre 16-17 grados. En la sierra, despejado al amanecer, mínimas entre 0 y 1 bajo 0, aumento de nubosidad por la tarde con máximas suaves de 17 grados. Mañana en Burgos capital, aumento progresivo de nubosidad, temperaturas suaves, incluso ya por la noche algo de lluvia. El sábado y tras el paso del frente, entrada de viento del norte y bajada brusca y notable de temperaturas. Luego el domingo, al quedarse despejado por la noche, amaneceremos con heladas, aunque subirán las temperaturas este día, y el lunes las nubes irán dando paso a claros. Y estos días de atrás, donde hemos tenido nubes altas, nubes medias, altocúmulos, han favorecido espectaculares atardeceres, como este, fotografiado en la cercana localidad de San Mamés de Burgos.